Y esta pregunta es una pregunta que muchos han tenido. Yo creo que todos nosotros, tarde o temprano, nos preguntamos esto. Voy a leer las preguntas. Uno viene de Víctor. Y él dice, bendiciones. Me gustaría saber si pueden incluir un estudio con respecto a cuál es la postura bíblica que el cristiano debe tener con respecto al diezmo. Como es notorio aquí en los Estados Unidos y Sudamérica, que hay mucha discrepancia bíblica entre los mismos cristianos con respecto al diezmo. Desde ya, muchas gracias por su respuesta y aporte para el crecimiento y fortalecimiento en la fe de los santos. Había otro que nos escribió. Esto viene de un hombre llamado Naim. Bendiciones, mi nombre es Naim. Por la gracia de Dios, soy pastor asociado en la Iglesia Roca Eterna al norte de Bogotá, Colombia. Y aunque soy creyente desde los 14 años, hoy tengo 35, solamente hace 3 años, Dios ha empezado a darme luz y conocimiento verdadero en las doctrinas de la gracia. Le comento que el mes pasado el hermano Martín Zacarías estuvo aquí en Bogotá y fue una gran bendición. Mi pregunta es acerca del diezmo. ¿Qué tan bíblico es hoy pedir diezmos y cuál es el modelo bíblico para que la iglesia cubra sus gastos? Agradezco su respuesta. Esto es algo que tenemos que entender, tenemos que estudiar. Quizás alguien visitando por primera vez diría, otra iglesia hablando del dinero. Pero les digo, tenemos 2 años como iglesia y he predicado una sola vez sobre el dinero. Y eso fue de las palabras mismas de Cristo, de guardarnos de toda codicia. Entonces, no somos una iglesia que está promoviendo y pidiendo dinero, ni nada de eso. Pero eso es un hecho de que hay muchas iglesias que sí lo hacen. Y tristemente, hay muchas personas buscando una iglesia cristiana que al entrar en la congregación y al comenzar a escuchar la predicación, la primera cosa que oyen, y la segunda, y la tercera, y la última, y todo lo que oyen tiene que ver con el dinero. Y no importa lo que está predicando el pastor, puede estar predicando sobre la salvación por la gracia y repentinamente mete muchos comentarios acerca de cómo la gente debe diezmar. Realmente esta es una plaga en términos de iglesias que siempre están pidiendo dinero. Hay extremos, solo tenemos que prender a enlace y vamos a ver ahí 90% algo de los predicadores allí en la tele siempre están predicando sobre el dinero y pidiendo el dinero. Hay iglesias que pronuncian maldiciones sobre las personas que no dan precisamente 10% de sus ingresos a esa iglesia local. O sea, esto es algo que podemos intentar ignorar estas cosas y nunca hablar del dinero ni de nada de ninguna de estas cosas, pero eso no está bien, no es sabio. Tenemos que aprender, tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Ahora, esos extremos, predicadores de prosperidad y predicadores codiciosos, que solo quieren dinero, quieren poder, quieren autoridad, quieren aprovecharse del rebaño de Dios para sus propios fines egoístas. En cuanto a su pregunta, ¿qué tan bíblico es hoy pedir diezmos? Primero, voy a decir, si una iglesia siempre está pidiendo diezmos, diciéndoles
a las personas. Hay que diezmar, hay que ofrender, hay que poner tu dinero allí. Necesitamos más dinero y es para el salario del pastor y esto y aquello y el terreno y el edificio. Pon más dinero. Si una iglesia está haciendo eso, corre de allí. De verdad, huye de tal iglesia. Si un pastor se concierne más con el dinero de la gente que con las almas de la gente, no es un hombre de Dios verdadero. Corre de allí. Ahora digo eso. Por el otro lado, sabemos que hay creyentes verdaderos que creen en el diezmo. Hay hermanos genuinos y aún algunos maestros bíblicos buenos que creen en el diezmo, y sabemos que es bíblico dar nuestras ofrendas a la iglesia de Dios. La iglesia tiene gastos, la iglesia tiene que servir, tiene ministerios, debe apoyar a diferentes personas, tiene gastos en muchos aspectos, y pues de dónde viene lo que suple esas necesidades, viene del pueblo de Dios. Pero yo creo que la principal aquí es sobre el diezmo. ¿Es bíblico diezmar? ¿Es bíblico decir que hay que dar 10% de nuestro ingreso a la iglesia local? La palabra diezmo quiere decir 10, simplemente 10. Pero hablar de diezmar habla de dar precisamente 10% del dinero que ganamos a la iglesia o ministerio o lo que sea. Muchas iglesias tienen el punto de vista de que uno tiene que diezmar precisamente 10% de su ingreso a esa iglesia local, y si quiere ofrender más está libre para darlo a otros ministerios o la iglesia o lo que sea. Pero si no da precisamente 10% a su iglesia local, que está pecando contra Dios. No importa si tiene deudas grandes, no importa si tiene gastos médicos o una crisis en la familia y no puede hacerlo, tiene que dar 10% en todo tiempo, y si no, está pecando. Yo estoy plenamente convencido de que eso no es bíblico. Ahora, no pido que reciban mi palabra solo porque lo digo. Te pido que seas como los de Berea, que escudriñen las Escrituras para ver si estas cosas son ciertas. Pero mi postura es que el diezmar no es el estándar de dar para el cristiano bajo el nuevo pacto. El modelo para dar y ofrender de nuestro dinero en el nuevo pacto es que nuestro dar debe ser generoso, debe ser sacrificial, debe ser voluntario, debe ser alegre y debe ser hecho en amor. Para nombrar algunas cosas. Hay más que podríamos ver. Pero dar de nuestra sustancia y ofrendar en el nuevo pacto no es una ley que es puesta sobre nosotros que nos diga un cierto porcentaje que tenemos que dar. Es algo que debe salir de un corazón de amor. Realmente es un privilegio servir al Señor en todo aspecto en nuestras vidas. Ahora, les voy a dar 10 mitos modernos sobre el diezmo. Respondiendo a esta pregunta que hemos recibido, les voy a dar 10 mitos modernos acerca del diezmo. Yo creo que hay muchos mitos, hay muchas falsas enseñanzas, hay muchos que tuercen la palabra de Dios para aprovecharse económicamente y egoístamente
de la palabra de Dios, y aún hay algunos hermanos genuinos y verdaderos que creen en el diezmo, pero sin embargo yo creo que han creído en algunos de estos mitos. Número uno, mito número uno, 10% de tu ingreso le pertenece a Dios y 90% te pertenece a ti. Es un mito. Eso no es cierto. 10% es de Dios, 90% es tuyo. De hecho, hay muchos que enseñan eso y dicen que el diezmar es una manera para guardarnos de la codicia, de codiciar el dinero. Que si estamos diezmando 10%, eso quiere decir que la codicia para las riquezas y nuestro dinero no está en nuestros corazones, porque estamos demostrando que no somos codiciosos por el acto de dar 10% de nuestro dinero. Pero una pregunta, ¿es bíblico? ¿Es cierto que si damos 10% de nuestro ingreso a la iglesia que no vamos a ser codiciosos? Los fariseos, ¿qué tal con ellos? ¿Diezmaban los fariseos? Vamos a ver, Lucas 18. De esta parábola que dijo Jesús, describe a un fariseo allí. El fariseo dice, lo dice en 10, Lucas 18, 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, ¿y qué dice? Doy diezmos de todo lo que gano. Ahora, habían muchas descripciones con las que Jesús pudo haber describido a un fariseo. Muchas cosas que hacían, pero una de las pocas cosas que dijo acerca de del fariseo que se jactó allí en ese momento es que dijo: doy diezmos de todo lo que gano. O sea, tenía orgullo, soberbia en el hecho de que estaba diezmando como la ley decía. Lucas 11, 42. Jesús dice allí: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza. O sea, diezmaban. Vamos a ver lo demás de eso un poco más tarde. Pero diezmaban de todo lo que tenían, todo lo que crecían. Ahora, Lucas 16. Lucas describe, nos dice todo eso acerca de los fariseos, cómo diezmaban religiosamente de todo lo que ganaban en términos de, como vamos a ver, lo que crecía y los animales que criaban y todo eso, como decía la ley. Pero dice en 14, y oían también, Lucas 16, 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Jesús les dijo: no puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios y las riquezas. Si permites que el deseo y el anhelo para tener más riquezas y el amor de las riquezas entre en tu corazón, ya no puedes servir a Dios. Eres perdido. Estás en rumbo al infierno si amas el dinero. Es fuerte. Pero dice, los fariseos, ¿oyeron eso? ¿Qué hicieron? Se burlaban de él. ¿Por qué? Porque eran avaros. Amaban el dinero.
O sea, daban diezmos de todo lo que tenía y sin embargo amaban el dinero. Tú puedes diezmar toda tu vida, dar 10% de todo tu ingreso a la iglesia, a los ministerios, toda tu vida. Te digo, tú puedes dar 50% aún y todavía estar enamorado con el dinero e ir al infierno en el fin por ser codicioso. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. El diezmar, el acto de diezmar, no nos guarda del amor a las riquezas en nuestros corazones. Si vamos a decir que debemos diezmar, no debemos decir que debemos hacerlo para guardarnos de la codicia. El joven rico. En Marcos 10 también están Mateo y Lucas. No vamos a leerlo. Ustedes saben, conocen la historia. El joven rico se le acercó a Jesús. Buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Sabemos la historia que dijo Jesús a fin de cuentas. Vete y vende todo lo que posees y da el dinero a los pobres. Y ven, toma tu cruz y sígame. ¿Qué hizo? No lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía un ídolo en su corazón que se llamaba sus riquezas, la riqueza. Ese joven rico, para seguir a Jesús, ¿qué tuvo que hacer? ¿Diezmar? ¿Entregar? Todo. 100%. O sea, Dios mismo, Dios encarnado, le dijo que si tú das 10%, si me das 10%, no me puedes seguir. Yo quiero todo. Ciertamente ese joven rico era judío. Ya estaba diezmando si estaba creciendo verduras y plantas y todo, y si estaba criando animales, ya estaba diezmando de esas cosas. Y sin embargo, amaba su dinero. ¿Qué tal con Zaqueo? La historia se encuentra en Lucas 19. En versículo 8, comenzando allí, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, se convirtió y el fruto inmediato de su conversión fue el dar 50% de todo lo que tenía. O sea, en su caso, Jesús ni requiso que diera 100% de todo lo que tenía. Él dio 50% y Jesús dijo que era salvo. Pero de todos modos, eso no fue 10%, sino 50%. Y obviamente fue el Espíritu Santo mismo que puso el deseo en el corazón de Zaqueo en su conversión para dar 50% de lo que tenía. Los apóstoles, ¿qué tal con ellos? ¿Qué dejaron para seguir al Señor? ¿10%? Todo. Mateo 19, 27. Entonces respondiendo Pedro, después del encuentro con el joven rico y después de que Jesús dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el reino de Dios, pero dice en 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús les explica que tienen gran recompensa esperándolos. Los apóstoles dejaron todo. Filipenses 3:8.
Pablo habla ahí, él dice, ciertamente aún estimo todas esas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo no dejó 10%, él dejó todo. Y aún dijo, eso, todo lo que dejó era basura. ¿Fue la voluntad de Dios para Pablo dejar absolutamente todo y sufrir todo lo que sufría para servir al Señor? Sí. ¿Fue la voluntad de Dios para los 12 apóstoles dejar 100% para seguir al Señor Jesucristo? Sí. No podemos decir que uno debe dar 10% y una vez que haya dado 10%, que ha cumplido con sus deberes religiosos y que ya está bien con el Señor en esos términos, que no tiene que preocuparse acerca de lo que debe dar o lo que tiene. Esa es una mentira. Eso no es bíblico. Aún los ricos, según 1 Timoteo, vamos a verlo, 1 Timoteo 6, versículo 17, el apóstol Pablo da instrucciones aquí a los que son ricos en este mundo. Ahora no es pecado ser rico, obviamente, como vamos a ver en este pasaje. No es pecado, no es malo, no es pecaminoso ganar dinero honestamente, en integridad. Lo malo es gastar todo ese dinero en nosotros mismos, egoístamente, acumulando tesoros en la tierra y viviendo para este mundo en vez de vivir para la eternidad. Eso es lo malo. Pero dice aquí, a los ricos en este siglo, manda que no sean altivos, que no sean orgullosos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Podemos disfrutar lo que el Señor nos ha dado, dándole gracias a Dios, viviendo modestamente para la gloria del Señor en este mundo. Pero dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí, no tesoro en este mundo, sino buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Dice que echen mano de la vida eterna, ¿cómo? Por acumular tesoros celestiales. ¿Y cómo pueden acumular tesoros celestiales? Por ser dadivosos y generosos. O sea, el apóstol no les dice a los ricos que deben dar, no dice a Timoteo, exhórtales que den 10%, que sean fieles en dar su diezmo, sus diezmos a la iglesia para que no sean codiciosos. No dice eso. Dice simplemente dadivosos y generosos. Los que tienen más de lo que necesitan en este mundo, tienen ingresos que sobran, ya tienen sus necesidades cumplidas, ya tienen las necesidades de sus familias cumplidas, tienen un techo, tienen ropa, tienen comida, tienen lo que necesita. Con los demás deben ser generosos, dadivosos, es lo que dice. Uno puede ganar millones o mil millones de dólares. ¿Qué pasa si da 10% de todo lo que tiene? Todavía es, tiene muchísimo, todavía tiene mucho tesoro sobre la tierra. La prohibición del Señor no fue el no dar nuestros diezmos. La prohibición es no acumular tesoros en la tierra. Para un hombre puede ser la voluntad de Dios, un hombre que gana mucho dinero. ¿Qué pasa si el dueño de Telmex se convierte? Va a tener que regalar 99.99999% de todo. Es el hombre más rico en el mundo. Él puede regalar 80% y todavía tiene más dinero que nadie. Con tesoros mundanos y
La enseñanza de las escrituras no es 10% para Dios y lo demás para ti, egoístamente. Algunos dicen, bueno, no estamos bajo la ley, no es que ya debemos dar 10% y ya estamos bien, pero es que diezmar, dar 10%, es el lugar en que debemos empezar. O sea, debe ser al mínimo que damos. Y debemos empezar allí y aumentar nuestro dar a través del tiempo. Pero si damos menos de 10%, estamos pecando. ¿Pero dónde dicen las escrituras eso? ¿Hay alguien que sepa de una sola escritura que diga eso? Yo no. El mínimo que Jesús aceptaría del joven rico era el 100%, no 10%, también de los apóstoles. Y el que tiene gran necesidad, como los pobres hermanos en Judea, alrededor de Jerusalén, en el primer siglo, cuando había una hambre que había sido profetizado por varios profetas en el libro de los Hechos, y por lo tanto Pablo comenzó a juntar ofrendas de las iglesias gentiles para llevar las ofrendas y el dinero a los pobres hermanos judíos en y alrededor de Jerusalén para que tuvieran lo suficiente para cumplir con sus necesidades. Pablo no esperaba que esos pobres hermanos en Jerusalén y alrededor que dieran. No esperaba eso. Él estaba juntando ofrendas de otras iglesias para cumplir las necesidades de los que estaban sufriendo sus necesidades. A veces es la voluntad de Dios que des menos de 10%. A veces es la voluntad de Dios que te humilles y que recibas el apoyo de tus hermanos. Eso es lo que enseña en el Nuevo Testamento. Mito número 2. La práctica de diezmar era mandatorio, obligatorio para todo el pueblo de Dios. O todos menos los levitas y los sacerdotes, obviamente. O sea, todos tenían que pagar bajo el antiguo pacto, el diezmo. ¿Es cierto? No, es un mito. Ahora, cuando nosotros pensamos en el diezmo, conociendo la costumbre por la iglesia moderna y oyendo las enseñanzas de muchos y todos, pensamos que siempre era la ley de Dios que todo el pueblo de Dios, menos los que trabajan en el ministerio, como los sacerdotes y los levitas, que todos tenían que dar diezmos. Pero no es cierto. Solo tenían que dar diezmos de lo que crecía de la tierra prometida y de los animales que criaban en ese lugar. El diezmo nunca consistía de dinero. ¿Sabían eso? Es importante que entendamos esto. Miren, Levítico 27. Porque muchos dicen, bueno, sabemos que no estamos bajo la ley, pero Cristo no vino para abrogar la ley, sino para cumplir la ley, y por lo tanto el estándar es más allá en el Nuevo Testamento, y sí estoy de acuerdo, pero van más allá y dicen, por lo tanto hay que dar por lo menos 10% en todo tiempo, que todo el pueblo de Dios tiene que hacerlo. Pero aún bajo el antiguo pacto, todo el pueblo de Dios no tenía que diezmar de todo lo que tenía. Levítico 27, 30. Dice,
y el diezmo de qué? De la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte por su precio por ello. Los pastores que creen en el diezmo no te permiten redimir tu diezmo en el día de hoy. Dice 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas. Otra vez no es dinero, ¿verdad? Vacas y ovejas. Animales. De todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Todo lo que crecía y todo lo que estaba allí comiendo en la tierra prometida de Israel, todo eso tenían que diezmar de lo que ganaba de esas cosas. O sea, por eso Jesús dice que los fariseos diezmaban de qué. No menciona su dinero, menciona plantas. Porque las plantas que crecían, que daban una cosecha, tenían que dar 10% a los levitas y los sacerdotes. Y también habían, vamos a hablar de eso más adelante. Pero la cosa que tenemos que entender aquí es que un carpintero no diezmaba de su ingreso. Un pescador no diezmaba de los peces que agarraba. Uno que hacía tiendas no diezmaba del dinero que ganaba de eso. El diezmar solo era para las plantas, las cosechas y de los animales. Uno de cada 10 de los animales, sean ovejas o vacas, lo que sea. O sea, Jesús mismo siendo carpintero, y el apóstol Pedro siendo pescador, y el apóstol Pablo siendo un hacedor de tiendas, no diezmaban de sus oficios, o de sus trabajos, digo. Solo si crecían algo en la tierra de Israel. O solo si criaban animales en la tierra de Israel. El diezmo siempre venía de la tierra santa, de la tierra prometida. Por eso dice aquí, el diezmo de la tierra. Dios está dándoles instrucciones allí mientras todavía estaban en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Sabemos que eso pasó en el libro de Josué, un poco más adelante. Dios está dándoles instrucciones. ¿Diezmaban los hijos de Israel mientras estaban en el desierto? De eso no, porque no estaban en la tierra prometida todavía, y el diezmo era santo para el Señor. O sea, habían leyes ceremoniales alrededor del diezmo, asegurando que era santificado y santo y aceptable al Señor. Si la frontera de la tierra prometida estaba aquí, y esto es adentro de la tierra prometida, y brota tu trigo aquí, tenías que diezmar la décima parte. Pero si brota tu trigo aquí, de fuera la frontera de la tierra prometida, no tenías que diezmar. De hecho, si diezmaras de esa cosecha que creció fuera de la tierra prometida, eso fue una ofensa al Señor. No era santo, según Levítico, según Números. Miren, Números 18, habla del diezmo allí. Es que, hermanos, hemos recibido nuestro entendimiento del diezmo del romanismo, de la iglesia católica más bien que de la palabra de Dios. No dicen que los católicos tienen que diezmar en el día de hoy, ¿verdad? ¿Sí?
Una vez al año. Todavía lo hace. Cuidando mucho, o sea, se fue perdiendo. De repente sí, los sacerdotes hablaban y decían, pero nunca había como mucha exigencia. Pero de repente sí hablaban y lo pedían, pero en realidad yo creo que casi nadie cumplíamos. Pero una vez al año sí hablaban del 10%. Sí. Al inicio de la Iglesia Católica sí era obligatorio, pero sí. Ahí lo prohibieron los gobiernos después porque era mucho abuso en posesión. O sea, vino al protestantismo por el catolicismo. Nuestro interés no viene de la ley mosaica, porque realmente la práctica moderna de dar 10% de nuestro dinero no viene del Antiguo Testamento, no viene del Nuevo Testamento, no es bíblico. Números 18:20. ¿Saben quién era Aarón, verdad? El primer sumo sacerdote, el hermano de Moisés. Él representaba el sacerdocio, siendo el sumo sacerdote. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Los levitas no tenían herencia en la tierra prometida. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan de la historia? Todos los otros 11 tribus de Israel recibieron herencia en la tierra prometida, pero los levitas no. Y el Señor dice, yo soy su herencia. Y dice, en 21, y aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. ¿Por qué? Por heredad. Por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. No tenían heredad, no tenían herencia, pero su herencia era el Señor y los diezmos que recibían del pueblo de Israel. O sea, mi punto aquí es que los que vivían en la tierra prometida, que tenían una heredad en la tierra prometida, tenían que pagar un impuesto sobre el terreno que ocupaban. Y ese impuesto le debían a Dios. Pero Dios dijo que lo dieran a los levitas. Los levitas, el hecho de que no tenían tierra, no tenían una heredad de tierra y por lo tanto no tenían que pagar ningún impuesto sobre la tierra, ningún diezmo. Era un impuesto que Dios mismo estableció para el uso de su tierra santa, su tierra prometida. Y por eso los 40 años en el desierto no diezmaban, porque no tenían la herencia todavía. Y los maestros bíblicos en el día de hoy que creen en el diezmo dicen que es mandatorio, es obligatorio para todos los hijos de Dios. Todos tienen que diezmar, pero aún en el Antiguo Testamento no todos tenían que diezmar, a menos que crecían algo y tenían una cosecha, a menos que criaban animales. Si eras carpintero y eso es todo lo que hacías, no tenías que diezmar. Entonces están brincando la aplicación si dicen, pero eso es un mito que es mandatorio para todo el pueblo de Dios. Tercer mito. La práctica de diezmar en el Antiguo Testamento consistía de dar 10% del dinero que uno ganaba. Que 10% del dinero que ganabas, que tenías que diezmar. Es un mito.
No es cierto. Primero, el diezmo, como hemos visto, nunca consistía de dinero. Consistía de plantas, de cosechas, de animales. Sabemos que la cultura de Israel ciertamente vivía de las cosas de la granja, ¿no? Las verduras y todo eso. Entonces tenía valor monetario, se dice. Valor monetario, pero no era dinero. En Deuteronomio 14 habla allí de cómo en uno de los diezmos que podían convertir sus cosechas y sus ganados, podían convertirlos al dinero si eran demasiados como para llevar a Jerusalén para comer durante las tres fiestas anuales a las que llevaban sus diezmos. Podían convertir sus diezmos al dinero. Y eso quiere decir que el diezmo no era el dinero. Si podían convertirlo al dinero, no era el dinero. Y una vez que llegaban a Jerusalén, más tarde fue Jerusalén en la historia de Israel, donde había el templo, cuando llegaban allí, tenían que comprar comida otra vez con el dinero de sus diezmos y comerlo en la presencia del Señor, y comer y beber y tener una fiesta en la presencia del Señor. Nunca era el dinero. Entonces el diezmo no consistía de 10% del dinero que uno ganaba, porque no era dinero. Además, aun cuando Abraham, porque muchos apelan a esa historia, Abraham y Melquisedec le dio un diezmo, vamos a ver eso un poco más tarde, pero aun eso no era dinero, era una décima parte del botín que había ganado por la guerra, la batalla que había ganado. Y aun eso no era dinero. Y además, no era 10% de todo lo que ganó. O sea, eso fue 10% del botín de la guerra, pero eso fue eran todas las riquezas de Abraham. No, Abraham era un hombre rico, tenía muchísimas cosas. Y no le dio a Melquisedec 10% de absolutamente todo lo que tenía, solo 10% del botín que había ganado por derrotar al rey enemigo. Ahora, primero no era dinero, segundo no era 10% de ese dinero que uno ganaba. ¿Por qué? Porque no había un diezmo. Habían tres diezmos, plural. No un diezmo singular, sino tres diezmos. Siempre he dicho que lo que enseña el diezmo en el día de hoy, que deben enseñar los tres, por favor. No debemos solo quitar o sacar algunas partes de la palabra. Si vamos a enseñarla, si vamos a seguir la ley, debemos seguir la ley. Primero, habían tres diezmos. Primero, el primer diezmo era para apoyar a los levitas, y los sacerdotes eran levitas también, que servían en el servicio del tabernáculo y luego el templo. El segundo diezmo era para llevar a Jerusalén, o sea, el hombre, la cabeza de la familia que estaba diezmando, llevaba su diezmo a Jerusalén tres veces al año y comía su propio diezmo allí en Jerusalén. Es el segundo diezmo. Y el tercer diezmo, esos dos diezmos se hacían todo el tiempo, todos los años, y solo eran de las cosechas y los animales que criaban. Y el tercer diezmo era una vez cada tercer año.
cada 3 años, y ese diezmo era para apoyar a los pobres, los extranjeros, las viudas y los huérfanos, y los pobres levitas en la tierra de Israel. ¿Quieren verlo? Números 18. Dice, no tenemos tiempo para leer todo el pasaje, pero Números 18 tiene mucha enseñanza sobre el diezmo. En 21 dice, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Eso es el primer diezmo que era para los hijos de Leví, los que servían en el ministerio. Luego en 24 dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. El segundo diezmo se encuentra en Deuteronomio 14. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Otra vez, no es dinero, es grano. Y dice aquí en 23, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, que eventualmente era Jerusalén, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, todo lo que crecía en la tierra. Y dice, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y dice, si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás ahí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Hacían eso durante 3 fiestas anuales, la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. O sea, no daban ese diezmo a los demás. Ellos mismos consumían su propio diezmo de comida. Me gustaría ver una iglesia enseñar eso. Lleva tu diezmo en tu mano y cómprate todo lo que tu corazón desea y ten una fiesta. Y luego, el tercer diezmo, cada tercer año, para ayudar a los pobres, viudas y huérfanos, y todo eso, Deuteronomio 26, 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, dice, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. 3 diezmos, hermanos. Y
¿Qué dice Gálatas 5:3? El que se circuncida tiene la obligación de guardar toda la ley. Si vamos a guardar una parte de la ley, tenemos la obligación de guardar toda la ley. No tenemos ningún derecho de sacar unas cosas y rechazar las otras. ¿Dónde están las iglesias que llevan el diezmo cada tercer año solo para las viudas y los huérfanos y los pobres? No enseñan tres diezmos. Todas las iglesias que he conocido que lo enseñan, solo enseñan un solo diezmo. Y además, no enseñan un diezmo de comida y de cosechas y de animales, sino del dinero. Pero no lo sacan del Antiguo Testamento ni del Nuevo. Mito número 4. La Escritura enseña, esto es un mito, la Escritura enseña que debemos dar las primicias al Señor y por lo tanto debemos diezmar de nuestro ingreso antes de hacer cualquier otra cosa con Él. O sea, antes de pagar nuestras deudas, por ejemplo. O si nuestra mamá está en el hospital muriendo y alguien tiene que pagar sus gastos ahí para que continúe recibiendo. Tenemos que diezmar primero, ponerle a Dios primero antes de nuestra mamá. Eso no es bíblico. Ahora, todos no dirían eso, pero hay algunos extremos que dirían cosas así. Primero, las primicias eran totalmente diferentes que los diezmos bajo el antiguo pacto. ¿Sabían eso? Eran dos cosas totalmente diferentes. Las primicias, por ejemplo, vamos a Deuteronomio 26, otra vez. Comenzando en uno dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la y habites, entonces tomarás las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás ¿dónde? En una canasta. E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, que era eventualmente Jerusalén. Una pregunta. Si tenías un campo grandísimo y estabas creciendo trigo, vamos a decir, y tomaras una décima parte de ese trigo, ¿cabría en una canasta que llevas en tus manos? Las primicias cabían en una canasta. Es algo diferente que los diezmos. Los predicadores que he oído en el día de hoy los confunden. Y hay que dar las primicias al Señor. Una vez que ha sido pagado, antes de pagar los impuestos al gobierno y todo, de todo ese, de tu salario y todo, hay que dar la décima parte al Señor como las primicias de tu diezmo. Pero eso no era el diezmo, son diferentes. Y además, descuidar tus responsabilidades y el cuidado de tu familia para dar las primicias al Señor no le agrada. De hecho, es pecado. ¿Qué dijo Jesús a los fariseos que dijeron, es regalo para Dios? Hipócritas. La responsabilidad que tenían era cuidar a sus papás, honrar a sus papás. En hacer eso, estaban honrándole a Dios. En no hacer eso, estaban pecando en contra de Dios. Quizás eso no te parece como una gran cosa, pero cuando Enlace y TVN en inglés están en la tele en todo el mundo, en la África y otros países que son muchos más pobres que México aún, y hay creyentes que creen en esas mentiras
y descuidan sus familias para darlo a la iglesia y todo eso. Es una abominación al Señor. Mito número 5. De hecho, eso de los tres diezmos, un paréntesis aquí, los tres diezmos, eso se confirme por Flavio Josefo, un judío en el primer siglo, un historiador, escribió una historia de los judíos, era judío, conocía muy bien las costumbres de los judíos, y él mismo dice, él habla de esos tres diezmos. Yo tengo no voy a leerla, pero tengo sus palabras aquí. Se confirma también por la enciclopedia Eerdmans de la Biblia. Se confirma por el libro de Tobías en la Biblia católica, la apócrifa. No es un libro inspirado. Es un libro que tiene muchas tonterías y habla de brujería, expulsando espíritus malignos y todo. No es inspirado por Dios para nada. Pero de todos modos, fue escrito por un judío que conocía las costumbres judías. Es un libro de historia, nada más. No viene de Dios, pero es útil para saber algo de la historia de esos tiempos. Y eso también habla de los tres diezmos. Los judíos practicaban tres diezmos porque eso se enseña en la ley de Moisés. Mito número 5. Si no das tu diezmo, o sea, todo el 10% de todo tu ingreso a la iglesia, estás robándole a Dios. Si das 9.7% de tu ingreso fielmente a la iglesia, estás robándole a Dios. Es un mito. Esa idea viene de Malaquías. Vamos ahí. Malaquías es un libro antes de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El pueblo no estaba diezmando y por lo tanto estaba robándole a Dios. Y dicen, por lo tanto, si tú no diezmas 10% de tu dinero, estás robándole a Dios. Hay un solo problema con eso. Es que Malaquías está hablando a los que estaban bajo el antiguo pacto. Y nosotros no estamos bajo el antiguo pacto. De hecho, dice muchas cosas a los sacerdotes. Los reprende por sus sacrificios, por ofrecer sacrificios malos, no de lo mejor de todo lo que tenían. Estaban ofreciendo a Dios básicamente lo que no querían y los reprende. Pero debemos en el día de hoy ofrecer sacrificios literales de animales, de sangre sobre el altar de Dios. No. ¿Por qué no sacamos eso literalmente con una aplicación literal del libro de Malaquías si vamos a sacar los diezmos? Israel era un reino teocrático. Como un reino teocrático tenían un rey. Ahora tenían un rey terrenal, pero a través de las escrituras, Dios dice que Él mismo es su rey. No diezmar era igual que no pagar los impuestos que el rey exigía. Y por no pagar los impuestos, ¿quién estaba robando? Pues el rey que era Dios. De hecho, los diezmos del pueblo de Israel consistía de los que tenían los trabajos que tenían que diezmar, consistía de alrededor de entre 23 y 25% de su ingreso. O sea, más o menos igual a muchos países modernos que requieren el pago de impuestos. Más o menos 20 algo por ciento del ingreso de uno. Era un impuesto nacional
para el pueblo de Israel bajo el antiguo pacto. La aplicación de eso en el día de hoy es pagar impuestos al gobernador o al rey o al presidente o al gobierno bajo el que estamos. Dice eso Mateo 22, dice eso Romanos 13, debemos dar a César lo que le pertenece a César y a Dios lo que le pertenece a él. Y cuando dice eso no está hablando de un diezmo. Pero si pagamos impuestos es una manera, no es la única aplicación, porque la ley no ha sido abrogada, ha sido cumplida, tiene aplicación todavía, pero una aplicación es el pagar los impuestos en el día de hoy. Mito número 6. Como bajo el mito número 5, si no das tu diezmo, estás robándole a Dios. Si no das tu impuesto al gobierno en el día de hoy, estás robándole al gobierno. Es igual. Mito número 6. Los que no diezman están bajo una maldición. ¿Han escuchado eso? Había Tim Conway habla de un hombre que dice ser obispo y todo eso ahí en, yo creo que está en San Antonio ese hombre. Y había alguien en su iglesia que se dio cuenta de que el Nuevo Testamento no enseña el diezmo. Y comenzó a batallar con lo que la iglesia estaba enseñando. Y comenzó un blog en el internet enseñando que el diezmo no es para el día de hoy. Y ese obispo se levantó enfrente de la iglesia y dijo, es cierto que el Nuevo Testamento no lo enseña, pero Dios me ha dado autoridad para atar. Y yo digo en este momento que maldito sea todo el que no diezma. Bueno, Malaquías 3:9 dice, por no diezmar, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Quién? La nación. ¿Quién era la nación? Israel. No los gentiles. Dios nunca. Hay muchas reprensiones en el Antiguo Testamento de las naciones alrededor de Israel. Nunca les reprende por no pagar sus diezmos. Dios no esperaba que los gentiles pagaran diezmos. ¿Pero de qué habla cuando dice estáis bajo maldición? ¿Cuál es la maldición de que habla? Bueno, hay algo en el contexto y Dios estaba maldiciendo su tierra y todo eso. No estaban creciendo sus cosechas y todo porque no querían entregar lo que le pertenecía a Dios. Pero aún eso, hay un trasfondo más, un fundamento bíblico de dónde eso viene. Viene de la ley. De hecho, viene de Deuteronomio. No vamos ahí, pero Deuteronomio 28:15 y adelante, ¿se acuerdan de la ley, de las bendiciones y las maldiciones pronunciadas por Dios? Maldito, y muchas maldiciones, una tras otra allí. Y las maldiciones, muchas tenían que ver con su sustancia física, su tierra, sus cosechas, todas esas cosas. Por no obedecer la ley, estaban bajo la maldición de la ley. Precisamente de Deuteronomio 28. Ahora, una pregunta. ¿Puede un creyente bajo el nuevo pacto estar bajo la maldición de la ley de Deuteronomio 28? Es absolutamente imposible. Decir que eso es posible es negar la obra perfecta y gloriosa de Cristo en la cruz. Consumado es, y Él murió una sola vez para llevar nuestros pecados y quitarlos y satisfacer la ira de Dios una vez y para siempre, para que recibiéramos la bendición de Dios, para que no estuviéramos bajo su maldición jamás. Cristo fue hecho
maldición, Gálatas 3:13, para que nosotros recibiésemos la bendición, la promesa del Espíritu por fe, la bendición de Abraham. No podemos estar bajo maldición estando en el nuevo pacto. Esa es una mentira. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Dios puede disciplinar y ciertamente disciplina por desobediencia, pero no es una maldición. Eso de Malaquías no puede aplicar literalmente. Los que amenazan al pueblo de Dios con maldiciones por no hacer eso, es una locura. Es una locura, no entienden la obra de la cruz de Cristo. Mito número 7. Abraham y Jacob diezmaban en el Antiguo Testamento, es cierto, pero antes de la ley de Moisés, y por lo tanto es necesario que diezmemos en el día de hoy, aunque no estemos bajo la ley. ¿Conocen las historias? Bueno, vamos ahí. Génesis 14. Hay dos ejemplos de dos hombres de Dios diezmando antes de la ley. Y de hecho, esos son los textos más fuertes que los que creen en el diezmo, los hermanos genuinos que creen en el diezmo normalmente se refieren a estos textos. No dicen que estamos bajo la ley. Pero de todos modos, muchos sacan cosas de Malaquías y Deuteronomio y sin aplicarlo todo. Lo dice aquí, Génesis 14, 18. Después de que Abraham fue y le rescató a Lot, su sobrino del rey que le había llevado, dice aquí, había ganado. Y luego se le apareció ese hombre misterioso, Melquisedec. Hebreos habla más de él, pero dice 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Es una sombra de Cristo. Es una sombra de la cena del Señor, pan y vino. Pero dice, le bendijo. Melquisedec le bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿De todo qué? De todo el botín que había ganado, que pertenecía ¿a quién? El rey de Sodoma. O sea, ese botín no era el botín más limpio, más santo. De hecho, luego, bajo la ley, ese botín hubiera sido inmundo, inaceptable a Dios. Una cosa no santa, no santificada. Dios no lo hubiera aceptado como un diezmo bajo la ley. Además, no era... Bueno, pero dice... Melquisedec se le apareció a Abraham, es una sombra de Cristo. Melquisedec, Cristo es un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Abraham le dio un diezmo de todo. Y dicen, por lo tanto, eso fue antes de la ley, y eso nos enseña que nosotros debemos diezmar. Algunas observaciones. Tengo seis. Número uno, Abraham diezmó, según lo que tenemos en las Escrituras, la información que tenemos, Abraham diezmó una sola vez en toda su vida. No estaba diezmando constantemente, habla de una sola vez. Si vamos a decir que debemos hacer lo que Él hizo, debemos enseñar que diezmemos una sola vez y ya cumplimos con nuestra obligación.
Observación número dos. Si vas a seguir el ejemplo de Abraham y decir que lo que él hizo allí es algo que todos tienen que hacer en todo tiempo, entonces también debemos seguir el ejemplo de los demás que hizo. O sea, cuando alguien secuestra a tu sobrino, tienes que ir y matarlos, proclamar guerra, pelear físicamente, Debes ofrecer sacrificios como Abraham hizo a menudo. Él era antes de la ley. Entonces los sacrificios no son algo que solo tiene que ver con la ley. Eran antes de la ley, por lo tanto debemos sacrificar. Derramar sangre de animales para expiación. De hecho, Abraham diezmó una sola vez, y si eso quiere decir que nosotros tenemos que diezmar en todo tiempo, yo creo que también quiere decir que nosotros debemos ofrecer a nuestros hijos primogénitos como sacrificios durante todo el tiempo, a menos que Dios nos... Porque lo hizo una vez, diezmó una vez. O sea, si vamos, mira, también debemos jurar. Porque dice en 22:14, y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los... ¿Qué es eso? Es jurar, alzar su mano. ¿Debemos jurar bajo el nuevo pacto? ¿Qué dijo Jesús? Y Santiago: no juréis por ninguna cosa. O sea, no hay, en algunos aspectos sí debemos seguir el ejemplo de Abraham, en los aspectos que tienen continuación en el nuevo pacto, pero en los aspectos que no tienen continuación no debemos hacerlo. El hecho de que hizo algo una sola vez históricamente no quiere decir que es un modelo, algo que tenemos que seguir a través de todo el tiempo. Observación número 3, es con lo que ya dije, lo que diezmó vino del botín de Sodoma, un pueblo malvado, con mucho pecado, y ese botín era inmundo bajo la ley, no hubiera sido aceptado por Dios, no vino de la tierra santa, de la tierra prometida, no era santificada. Observación número 4. Abraham estaba siguiendo una costumbre que era común en sus tiempos. Han encontrado historias de naciones en el Medio Oriente en los tiempos de Abraham, en los que uno que ganaba una batalla daba 10% del botín al rey de la jurisdicción bajo el cual estaba esa persona que ganó la guerra. Y hay ejemplos de eso aún en, como en Babilonia, lo que no era Babilonia todavía, pero lo que luego se llamó Babilonia, todos en esos pueblos. Y se le acercó su rey, Melquisedec, rey de paz, que era una sombra de Cristo, probablemente era Cristo apareciéndose a él antes de que se encarnó. Su rey, sacerdote del Dios Altísimo, y Abraham, siguiendo la costumbre de esa cultura, en ese día le dio de su corazón también como una ofrenda a Dios el diezmo de todo el botín. Era una costumbre. Observación número 5. Abraham no tenía ninguna ley que dijera que él diezmara. Salió de su corazón. Es algo que hizo en el momento. No hay ningún ejemplo de ninguna ley en Génesis que diga que tuvo que hacerlo. Observación número 6. A fin de cuentas, Abraham no solo diezmó, sino dio todo de lo que había sacado de esa batalla. Dice eso en 21-24 de Génesis 14. Le dio todo, luego al 90% al rey de Sodoma.
A fin de cuentas, no se quedó con nada. ¿Qué tal con Jacob? Génesis 28. ¿Saben la historia? Después de que Dios le dio a Jacob una visión, dice en 20, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y dicen, Jacob dio un diezmo, de ese punto de adelante, toda su vida, una décima parte de todo lo que ganaba a Dios. Por lo tanto, nosotros debemos hacerlo porque él era antes de la ley. Unas observaciones. Jacob en este texto está haciendo lo que siempre era, un manipulador. ¿Es bueno lo que hizo a Dios aquí? Dios, si tú haces que regrese a esta tierra, si tú me prosperes, si todo salga bien conmigo, entonces serás mi Dios. O sea, no era su Dios todavía. Y estaba diciéndole a Dios, Dios, si tú me bendices, entonces te serviré. O sea, eso no es el mejor ejemplo para seguir. Se parece la prosperidad. Sí, es Jacob, así era. Siempre manipulando, manipulando a Dios, manipulando a los hombres, manipuló a su propio hermano Esaú y robó la bendición. Entonces, todavía no era salvo cuando dijo eso, todavía no se había convertido, no se convirtió hasta que regresó después de los 14 años. Otra observación, el diezmo que prometió fue parte de un voto que Jacob hizo. Dice ahí claramente que hizo voto. Un voto es algo que uno quiere hacer, no es una ley. Si es una ley, Señor, voy a jurar que eso no es algo que debemos hacer. Un voto en las Escrituras siempre era voluntario. Se dice eso en Deuteronomio 23, versículos 22 al 23, habla de votos allí. Es algo que no estaba escrito como obligatorio para todos en la palabra de Dios, pero un acto de consagración que uno quiso o quería hacer a Dios. Pero no era obligatorio para todo el pueblo de Dios. Un voto que un hombre de Dios hizo una vez en la historia de la redención no es el modelo para todos los creyentes a través de todo el tiempo. Eso, hermanos, no es una buena hermenéutica, decir algo así. Que tenemos que seguir el voto que hizo, que es para todos. Además, Pablo mismo hizo un voto en el libro de Hechos. Hechos 18, 18, habla de su voto allí. Fue un voto judío. ¿Debemos hacer votos judíos en el día de hoy? Son costumbres, eran votos, eran cosas que... Ana, en 1 Samuel 1.11, ella hizo un voto. ¿Qué hizo? Entregó, Dios, si me das un hijo, te lo doy. ¿Y qué hizo? Entregó a su hijo al servicio de Dios, a ser criado por los sacerdotes, a vivir con los sacerdotes, quizás lo equivalente, ¿se dice? Equivalente. Equivalente moderno, quizás sería una persona diciendo, Dios, si me das un hijo, lo entrego a la iglesia para que los pastores lo críen. No es un modelo que debemos seguir, es algo que se hizo una sola vez en la historia de la redención.
Entonces no debemos aplicar lo que pasó con Abraham y Jacob literalmente como obligatorio para los creyentes bajo el nuevo pacto. Mito número 8. Eso es muy fácil. Mateo 23, 23. El mito es, el Señor Jesucristo dice en el Nuevo Testamento que debemos diezmar. Y eso es la única escritura que tienen para eso. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, ¿qué dice? Sin dejar de hacer aquello. O sea, debían de diezmar, pero no era lo más importante. Sin embargo, era algo de la ley que debían de hacer. Y se dice que eso está en el Nuevo Testamento y por lo tanto tenemos que diezmar, dice Jesús. Primero, ¿a quién estaba hablando Jesús? A los fariseos. ¿Qué eran los fariseos? Judíos. ¿Bajo cuál pacto? El antiguo pacto. ¿Había muerto Jesús en la cruz todavía? No. De hecho, hay una pista aquí en el texto que nos dice de qué está hablando. Dejáis lo más importante de la ley. La ley de Dios. La ley de Moisés. Estaba hablando de la ley, no de lo que es obligatorio bajo el nuevo pacto. Y si vas a seguir eso, tienes que sacar tu sal y todo eso, quizás de todo lo que usas para sazonar tus comidas y quitar una décima parte y dárselo en la caja de ofrendas. Lo más importante de la ley. Hemos muerto a la ley, según el apóstol Pablo, Romanos 7, 4. Mito número 9. El Nuevo Testamento nunca revoca el mandamiento de diezmar y por lo tanto debemos seguir dando diezmos así como hacían bajo el antiguo pacto. Ya hemos destruido ese mito, ¿no? Porque los diezmos que daban no consistían de dinero. Y de hecho, no dice que ahora no tienen que diezmar porque están bajo el nuevo pacto. Ese versículo no se encuentra en el Nuevo Testamento. Sin embargo, tenemos el concilio en Hechos 15 que habla precisamente de las cosas de la ley que los gentiles tenían que observar. No menciona el día de reposo, no menciona la circuncisión como algo que debemos guardar, no menciona el diezmar tampoco. No está allí. El hecho de que no lo repitieron allí quiere decir que es abrogado y cumplido en Cristo. De hecho, hay ejemplos que vamos a Hebreos. Hebreos 8. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que será por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es un nuevo pacto, no estamos bajo el antiguo pacto. Ahora, ¿por qué digo eso? No solo porque el diezmar era parte del antiguo pacto, sino también los diezmos consistían eran parte de todo lo que venía con el antiguo pacto. Sin el tabernáculo y sin el templo, no hay necesidad de servicio allí de los levitas y los sacerdotes. Si no tenemos templo judío, no tenemos tabernáculo. Y de hecho, un edificio en el día de hoy no es el templo de Dios.
algunos que lo sacan de Malaquías y dicen que tienes que diezmar para que haya lo suficiente en el templo. Pero un edificio no es el templo y todo eso. Pero si no hay templo, no hay servicio de levitas, no hay necesidad de diezmo. Todo va junto, es parte del mismo pacto. Si quitas el templo judío, ¿qué van a hacer los levitas y los sacerdotes? No tienen nada que hacer. Van a hacer lo que hicieron en Nehemías. Van a regresar a sus campos a trabajar, porque no tienen trabajo en el templo. Si quitas el sacerdocio y los levitas y tienes el templo y los diezmos, ¿qué tienes? Nadie sirviendo. No funciona el sistema bajo el antiguo pacto. Y si tienes el templo y los sacerdotes y levitas sin los diezmos, ¿qué pasa? No tienen lo suficiente. O sea, los tres van juntos: el templo, los levitas y los sacerdotes y los diezmos. Los tres tenían que funcionar juntos para que sirviera todo el sistema. Ahora, ¿qué dice en Hebreos 7? Porque cambiado el sacerdocio, ¿cuál sacerdocio? Levítico. Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Si cambias el sacerdocio, es solo por medio de cambiar la ley, o sea, cambiar el pacto. Es la única manera. Y compara eso con versículo 5. En 5 dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben al sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, plural, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Los levitas reciben diezmo bajo la ley, pero si hay cambio del sacerdocio, hay cambio de ley. Y por lo tanto, no hay necesidad o obligación de diezmar. Es claro allí. ¿Cómo que no hay escritura que diga que el diezmo ya no es para los creyentes en el nuevo? Pues está ahí claramente en Hebreos 7. Y de hecho, todos los creyentes son un sacerdocio real bajo el antiguo pacto. Por fin, mito número 10. Es necesario que la gente pague sus diezmos, porque si no, la iglesia no podrá pagar sus gastos y el ministerio sufrirá. ¿Es cierto eso? Algunos de los ministerios más grandes que conozco, tales como John MacArthur. John MacArthur no cree en el diezmo, no enseña el diezmo. Los que se sientan bajo su ministerio tampoco creen en el diezmo. Y sin embargo, tiene dinero para poner sus programas de radio sobre todos los Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, de imprimir libros, Biblia, o sea, millones y millones de dólares que usan para el ministerio. Y no enseñan el diezmo. Y no predica a la gente: hay que diezmar, hay que darme dinero. He escuchado cientos de sermones de John MacArthur, nunca he escuchado nada así. No es necesario que la gente crea en dar un 10% para que la iglesia tenga lo suficiente para cubrir sus necesidades. Yo creo que los que trabajan en el Evangelio, los que predican el Evangelio, los pastores, evangelistas, misioneros y maestros y otros que sirven en diferentes ministerios, que a menudo son dignos de su salario, son dignos de ser apoyados financieramente con el dinero del pueblo de Dios para que puedan dedicarse a lo que hacen sin tener que desfiarse de las cosas de Dios y ocuparse con muchas otras cosas.
alguien que tiene el tiempo de estar en la palabra constantemente, en la oración y en el servicio de la iglesia, puede servir a la iglesia mucho mejor que alguien que tiene que trabajar en el mundo y ministrar al lado de eso. Yo creo en eso, hay muchas escrituras que lo enseñan. Pero ¿cómo puede la iglesia cubrir sus gastos si no enseñamos el diezmo? Así, enseñamos el amor. El simple amor. ¿Qué es el amor? El amor es el cumplimiento de la ley. No hay que decir al pueblo de Dios, una ley, 10%. Si no, estás robándole a Dios, estás bajo maldición. No. Hermanos, ¿qué pasó en la iglesia temprana? Se derramó el Espíritu Santo, su poder, su plenitud. Los corazones de los creyentes se llenaron con el amor de Dios. ¿Y qué hicieron? Entregaban todo lo que tenían para las necesidades de los hermanos. ¿Y qué dice en Hechos? Que no había ningún hermano con necesidad entre ellos. La iglesia tenía todas sus necesidades cubiertas en abundancia, y esa abundancia de dar salió del amor y la generosidad que vino directamente de corazones llenos del Espíritu de Dios y del amor de Dios. Si no quieres dar nada de lo que tienes a la obra del Señor, yo no te doy, yo no te diré que estás bajo maldición, pero te preguntaré dónde está tu corazón. Porque se trata del corazón, es un asunto del corazón. Los que trabajan en el ministerio, trabajan duro en enseñar y predicar, son dignos de doble honor, dice la palabra. Pablo menciona los diezmos. Vamos a terminar con esta escritura en 1 Corintios 9. El modelo de dar en el Nuevo Testamento es con alegría. El modelo de dar es con gozo. Es queriendo hacerlo, queriendo servir al Señor de nuestra abundancia, no de una obligación, de una ley que está sobre nosotros. Y dice en 1 Corintios 9, en 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar, participan. Está hablando de los levitas y los sacerdotes bajo el antiguo pacto. Dice en 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ya no ministran con sacrificios y derramamientos de sangre y todo de eso. Predican el Evangelio y son dignos del apoyo de la iglesia, del pueblo de Dios. Pero no de diezmos de 10%. Es una verdad. Y lo que el pueblo de Dios da debe ser voluntario, debe proceder del amor y debe salir de la abundancia con que el Señor le ha prosperado. Haciendo eso, yo creo, hermanos, que si estamos caminando en el amor de Dios, amando a Dios y amando, en el Nuevo Testamento, ¿qué dice el apóstol Juan? Si ves a tu hermano que tiene necesidad y no le das, ¿qué dice? ¡Hay que diezmar! No dice eso. Dice, ¿cómo es que el amor de Dios permanece en ti? Es el amor, eso es el asunto. Si no quieres ayudar a tus hermanos en necesidad, los pobres, las viudas, los huérfanos, si no quieres que el Evangelio sea divulgado hasta los confines de la tierra, con todo lo que eres y todo lo que tienes, es un asunto del amor de tu corazón. Pero caminando con Dios, yo creo que por lo general, en una iglesia que no está sufriendo una escasez o una hambre, por lo general, normalmente hay lo suficiente y aún un poco más. Amén.